Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo del Panda de Wall Street Aquí estamos de nuevo hoy, jueves 8 de junio Perdón, julio del 2021 Pues nada, vamos a ver que, cómo se están moviendo los mercados a día de hoy Cuando faltan 5 minutitos para la apertura americana de eh, Wall Street Vamos a ver enseguida cómo está la cosa Voy a mirar que tenga todo bien, todo correcto, como diría Auron Pues yo que me alegro eh, a ver, aquí tengo ya el chat, estupendo. Pues nada, vamos a ver el que ha hecho hoy el petróleo. Esto, como siempre, tengo que ir clicando a todos los gráficos, haciendo clic para que se me minimice esta barra de adicciones. Que que me falta aquí. A ver, esto de aquí, pues venga, aquí, esto, esto. Ahora sí, perfecto. Venga. Pues vamos a ver en una hora qué ha hecho hoy el petróleo. Vemos que el petróleo está continuando su caída desde los 77 dolaritos. Nos ha llegado hasta eh, los 70,75. Ahora mismo corrigiendo de nuevo en la parte de. Bueno, un pullback a la parte de este soporte aquí. Y vamos a ver si el precio ahora, pues a partir de aquí, quiere volver a intentar buscar los máximos. Eh, después de haber intentado superar los 72 sin éxito. Veremos a ver en 5 minutos si es que aparece. Eh, que está ocurriendo aquí lo vemos bien este, este retesteo de esta zona de nivel con lo cual si nos rompe de nuevo los 73 me voy a plantear cortos buscando de nuevo pues los mínimos eh, que ha hecho a lo largo de la sesión de hoy estaré atento porque esto puede ser un, un trade interesante sobre todo si nos rompe este canalcito que está haciendo aquí este pequeño canal alcista que nos ha dibujado aquí en caso de romperlo, pues eso nos confirmaría que el precio quiere volver a retestear. En cualquier, caso, de momento, un cuidadito, ya que aquí lo que hemos tenido es un volumen, posiblemente volumen de parada. Esto podría ser un test. Perdón, esto podría ser un spring. Y a partir de aquí el precio pues, podría bien. De momento, estaremos atentos a la zona de resistencia y a ver si rompe el soporte para atacar. En cuestión de superórdenes en el petróleo, vamos a ver qué tenemos en el día de hoy. Rápidamente vemos que no baja aquí, ahora perfecto. De momento nada, superórdenes que quieran ir a buscar los profesionales, lotes grandes, grandes grandes, grandes. Tenemos una superorden en la zona de los 75,77. Pues, que es esta de aquí, vamos a cambiarla. 75,77. Y ahí lo tenemos ya, perfecto. Pues venga, vamos a ver el oro. El oro que sigue ahora mismo, pues en una, un impulso alcista, bastante interesante. Desde eh, esta mañana a las 7 de la mañana. Y parece que eh, tras estos impuestos haciendo aquí también otro pequeño canal alcista que pinta a que pudiera romper eh, dentro de poco. Lo tenemos aquí, vamos a ver ahora mismo, bueno, poco volumen de, de rotura parece, pero bueno, ahora parece que intenta dilatar un poquito más. En cualquier caso, si el precio rompiese, pues no sería tenía que viniese a buscarnos de nuevo la zona de los 18.9, que es no tenemos el soporte este de aquí. Aunque como digo, de momento a lo largo del día está, yendo, está siendo bastante alcista. Eh, de momento, máximos y mínimos crecientes. Así que, salvo que nos pierda estos mínimos. En principio, el, el oro debería ser alcista. Siempre y cuando, como digo, decimos, no nos pierda estos mínimos de aquí. Eh, esto aquí, perfecto. En cuestión de superórdenes del oro, voy a mirar si tenemos alguna cosa que nos tenga que preocupar. Bueno, ahora mismo la superorden está. En los eh, 18,25, o sea, si está arriba, tenemos un orden de 14.000 contratos. No es exagerada, ¿de acuerdo? Aunque sí es bastante grande en comparación a las demás. En cualquier caso, estaremos atentos ahora a la apertura, a ver cómo reacciona el oro. Que, como decimos, es probable pues, que quiera venir a buscar de nuevo la zona de máximos. Eh, esto de 5.000, lo vamos a ver en una hora. En una hora, pues vemos que el precio tras esta caída se ha lateralizado bastante. Aquí nos hizo esta dilatación de nuevo pues podemos ver las figuras de estos volúmenes altos de parada con un posible spring que en este caso ya no solamente aquí sino aquí también parece que lo hizo esto que podría ser el test de spring y a partir de aquí pues tenemos el salto de arroyo el back que lo he hecho también y ahora pues parece que quiere intentar continuar la tensión en cualquier caso hay que tener en cuenta que aquí también tenemos una zona de eh, resistencia en este nivel de aquí que tenemos este soporte que ahora mismo lo ha, lo ha rebasado así que estaremos atentos a ver a qué hace el oro de momento, ahí está. Vamos a ver cómo continúa. Fuera. Perfecto. Y por último, nos vamos a ir a Nasdaq, que está a puntito de abrir. Vemos que el Nasdaq, eh, vamos a ponerlo primero en una hora. El Nasdaq eh, tenía una, un impulso alcista bastante fuerte durante en los últimos días. A ver, qué tiro para atrás. Perfecto. Aquí lo tenemos desde eh, muchos días atrás, pues tenía un impulso bastante alcista, ¿de acuerdo? Y ahora lo tenemos en este momento, pues corrigiendo eh, bastante, además, desde los máximos que nos marcó ayer los 14.887, lo tenemos ahora en 14.500, eh, perdón, lo tenemos en 589, pero nos ha corregido hasta los 14.543. Buena corrección, interesante, que voy a marcar esto como en la zona de soporte, que me hubiera gustado que no dilatase. A partir de aquí, eh, yo me uniría a los largos si el precio pues, supera de nuevo la zona de los 600, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí cómo... Quiere abrir el mercado, de momento bastante bajista, así que eh, si el precio pues, quiere continuar bajando, pues continuaremos y nos eh, uniremos a, a, al, al lado bajista. De momento, a la espera de ver cómo abre esto y veremos a ver qué podemos hacer. Apertura en este momento del mercado, de acuerdo. En cinco minutos vemos que el precio está un poquito lateralizado en este momento, así que tocará esperar a ver el precio pues, eh, dónde quiere ir a romper. Eh, vela interesante, de un poco cerca de la apertura, con lo cual no la puedo tomar todavía, ya que el mercado puede ahora mismo tirar hacia donde quiera. Además, vela con mucho rango de 635 dólares, eh, demasiado grande. Y además, siendo ahora justo la apertura, no voy a tomar ninguna operación, ya que el precio puede ir a atar en ambos lados y echarnos y destrozarnos antes de que muestre realmente algún, algún lado con claridad. Pues nada, apertura, uy, que se me va todo Apertura de mercado, vamos a ver. Cómo reacciona esto y a ver si podemos hacer algún trade. Voy a intentar de nuevo hacer Tres trades, ya que allí dice 5, que no eran demasiados tampoco, pero me dio la sensación que eran trades demasiado rápidos y un poco. Sí, un poco no caóticos, pero sí demasiado rápidos. Y en vez de trades de ciento y pico dólares, que son los que me gusta más, había trades de 80 o uno de 5, no, no me gustó nada. Entonces eh, voy a volver a la, El sistema normal de operar. Eh, hacer, intentar hacer tres operaciones pero intentar alargarlas e intentar también alargar un poco más las operaciones de el, el nasdaq aunque como sabéis en el nasdaq me cuesta la vida alargarlo y es un, un hándicap que tengo ahí vale en este momento el oro rompiendo esta, esta especie de canal que estaba haciendo a lo largo de la mañana de momento aún estamos por encima de los máximos de los mínimos anteriores, de acuerdo, así que no hay que descartar pues que el precio siga subiendo. Eh, de momento el precio se intenta romper pero vuelve, así que no estaría mal no descartaría si la siguiente vela de 5 minutos nos quiere venir a subir. Podría ser un trade interesante, aunque esto pues, es un trade interesante si esta vela es vela martillo en zona así de este canal. Eh, un tick por encima me podría plantear y venir a buscar la parte de arriba de este canal. Aunque tenemos aquí zonas de resistencia interesantes. Pero bueno, puede estar bien, puede estar bien. Más que sería un tick bastante interesante. Siempre y cuando la vela hasta cierre con... A ver qué pongo aquí. Se... Me cierra una vela martillo y me cierre por encima de eh, la parte media de la vela. De momento muy mixta esta vela, así que tenemos que esperarnos. Vamos a ver, el petróleo pues sigue avanzando en este canal alcista. Vamos a ver si quiere seguir para arriba. De momento parece que se ha parado en este nivel de aquí, donde tenemos esta pequeña resistencia. Que vamos a ver aquí. Aquí la tenemos. Esta es. Aquí tenemos, bueno, aquí prácticamente no ha llegado. Y ahora parece que el precio está siendo rechazado. Así que también, tenemos el precio, si os fijáis, estamos por debajo de los máximos anteriores, por encima del último mínimo que se ha realizado tras esta corrección, así que estamos en medio de la nada. Vamos a tener paciencia para ver que se coloque esto un poco el precio, a ver hacia dónde ir. Eh, vamos a ver, Xavi de momento tampoco va a estar hoy con nosotros, no sé si igual se va a conectar más tarde. Eh, vamos a ver, creo que está haciendo también apertura de, del Nasdaq, a ver si con un poco de suerte, pues luego si acaba la apertura, y acaba de hacer el vídeo pues se puede unir con nosotros vamos a, ver, vamos a ver vamos a ver un poquito de musiquita no a ver dónde se me abre estoy aquí vale. ¿Cómo está? nunca sé dónde se me abre la ventana ay coño qué he hecho aquí estoy buscando un poco de musiquilla eh, música sin copyright ahora sí el oro perfecta rotura Interesante, vamos a ir que está justo en esta zona de soporte. Vamos a ver a partir de aquí si quiere romperlo. No, de momento mantengo los caballos sujetos, ya que esto de momento no nos ha, eh, no nos ha roto los mínimos anteriores, así que voy a esperarme a ver a que a ver qué quiere hacer. Bastante volumen de, de rotura, interesante, pero a ver si puede romper eh, esta, este nivel. Vamos a ver un poquito de musiquiki. Ahora sí, rompiendo el nivel. Interesante. Perfecto. Pues vamos a ver al gráfico de una hora. A ver si nos hace un poco de corrección que nos permita entrar. Ya que aquí, justo aquí en pleno impulso, no puedo entrar. Por otro lado, me interesa esta caída. Ya que en la cuenta de swing estoy en corto en el oro ahora mismo. Vamos a ver hasta dónde llega. Vento corrigiendo. El petróleo también. Rechazando este intento de subida y ahora yéndose otra vez a la parte baja del canal. Paciencia, no nos ha confirmado nada todavía. Vemos el oro tras esta rotura se ha vuelto a meter para arriba. Así que esperamos a ver esto que quiere hacer. No entro en largo aquí porque esto podría ser perfectamente un pullback a la zona del soporte roto o, sea, o la parte esta del canal que, que ha dejado aquí. Así que de momento me tengo que esperar. Paciencia. No hay que tener prisa, tenemos tiempo de sobra hasta que veamos alguna operación que pueda ser interesante. Venga, nada, parece ya se va estabilizando un poquito. Voy a mirar a ver. Eh, voy a pasarme a un minuto. Está muy. Si está muy alta la música, por favor, avisadme. En principio, creo que debe estar igual que ayer. Yo me voy a poner para mí un poquito más baja. Ahí está. Que la oiga de fondo, pero que no me moleste Uy, 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 uy. Vamos a ver esto cómo va. Ahora, otra vez que recupera el rango que estaba. Vamos a ver, de momento pulva que la zona de las medias móviles. Poco volumen de subida en comparación al de bajada que había. A ver en qué estoy ahora mismo. Estoy en el Nasdaq. Vale, pues vamos a ver el oro, que es lo que estoy hablando ahora. Vale, aquí lo vemos. a ver esta vela como cierra uh. Uh, me hubiera gustado entrar al cierre de vela un tip por debajo pero se ha dilatado bastante, en cualquier caso si cierra la parte de abajo, aquí igual sí que ya le meto un tip por debajo justo aquí no me gustaría entrar porque estamos en la resistencia bueno, lo que se soporta ahora y se me podría ir un poco arriba, a ver en 5 minutos cómo está esto es que estoy, aquí estaría entrando justo en zona de soporte, no me gusta mucho pero bueno, a ver cómo cierra esta vela. Joder. Ah, se me ha ido. Lástima, lástima. Pero bueno, no me preocupa mucho porque, como digo, como estoy, en corto en el otro lado ya me va bien esta caída. Aunque de momento voy a esperarme. Para entrar en el futuro voy a esperar un poquito. Eh, vamos a ver el Nasdaq, el Nasdaq. ¿Qué pasa? El Nasdaq. Eh, vale, estoy abriendo la para ver cómo iba. Perfecto, el oro lo tengo ahora. Mira, estoy corto en el oro. Y estoy corto en el Euro Yen desde esta mañana eh, Así que a ver cómo funciona esto Al principio la quiero dejar para mmm, días Así que veremos a ver cómo va Bueno, eso lo dejaré aparte Me voy a cerrar para que no me ocupe memoria virtual uh, huh. no sé, es bien, lo voy a Acabo de entrar, ¿eh? o sea, este trade acaba de empezar hace nada Veis aquí, Uy, va a ver. Eh, a ver, estoy aquí, perfecto. Vale, pues estoy. Aquí. Bueno, toda la tapa pasa ni si se ve. Estoy ahora mismo. Corto en el oro, corto en el petróleo. Perdón, no, estoy también fino. Corto en el. En el oro y en el Euro yen. Vamos a ver qué tal va. Esta cuenta, que por cierto, eh, no me acaba de gustar mucho el tema de este swing, porque me está pasando muy a menudo que tengo operaciones en positiva, cosa de 300 dólares, dejar la pantalla inizada porque quiero que sea a días vista, y cuando vuelvo a mirar, me ha saltado el stop. Me tiene un poco frito esto del tema del swing, porque esto de irme a dormir con las posiciones abiertas me está dando muy mal resultado. Así que creo que voy a empezar, voy a aplicar el scalping a esta cuenta de swing. Interesante la ruptura del petróleo que tenemos aquí. Y el oro que de momento sigue con esta caída. ¿Dónde estoy? Aquí. Vale, vamos a ver si hace alguna versión que me permita entrar. Lástima no haberle entrado aquí, aquí se me había escapado ya. Así que, bueno, vamos a esperar a ver si veo alguna, alguna oportunidad para entrar. Ahora el petróleo que parece que encuentra... Esto lo tengo que cerrar porque me está consumiendo mucha memoria. Ahí está. Cierro la otra plataforma. Vale. Y bueno, ahora estoy haciendo cuarentena en casa porque he venido de viaje. Y ya por fin, en cuanto salga, me voy a ir a comprar el ordenador. Eh, algún tipo así, gamer, si alguien tiene alguna sugerencia que me diga. Porque mis conocimientos para montarme ordenadores es bastante limitado. Así que soy todo oídos. Eh, estoy pensando, en, posiblemente lo compre ya montado. Porque si lo que quiero comprar con piezas, me, me va muy bien el tema de las piezas, lo que pasa es que al momento de llegar a, a, a la tarjeta gráfica me revientan eh, de repente me piden por una tarjeta gráfica, yo sé, pues 700 pavos, cuando esa tarjeta gráfica ya montada en un ordenador quizás no tan bueno, pues me sale todo el ordenador por esos 700 pavos, lo cual no tiene ningún sentido, no lo entiendo, pero casi que prefiero comprar un ordenador con la tarjeta ya puesta y luego ir eh, actualizando componentes, es decir... Me gustaría que al menos tenga 16 o 32 GB, bastante más memoria que el que tengo ahora, y aparte de ahí, pues algo que pueda ir ampliando con el tiempo. Así que, sugerencias, soy todo oídos. Vamos a ver aquí eh, cómo cierra esta vela. Me gustaría que fuese un doji y pondría un orden de corto en el petróleo. Ay, coño, el petróleo, como estoy hoy, en el oro. Y el Nasdaq ya ahora sí ya se está estabilizando. A la que me dé una posible entrada pues intentaría eh, meterme también hacia los largos. Siempre y cuando pues me haga una corrección un poco en condiciones. A poder ser pues a este nivel de aquí que es donde ha tenido este máximo y ha caído. Esta zona me gusta. Eh, ¿Qué pasa ahora? ¿Ya escucha música? Pues anda, oro. Ah, vale, sí, sí que se ve. Vale, aquí el oro, perdón. Order submitted. Vale. Aquí he puesto una orden. No se ve ahora. Acabo una orden en el oro. En corto. Vale, se acaba de ejecutar. Eh, buscando. Pues que venga a buscar otro impulso para aquí. El, esto ha sido por impulso bajista. Con su corrección. Vela de martillo prácticamente Doji. Rechazando las medidas móviles. Con lo cual, me gusta para entrar aquí. Justo a un tip por debajo. El stop loss. No sé si son 150 dólares. Ahora mira a ver cuánto tengo aquí. 150 150 dólares de stop loss y si lo pongo donde realmente me gusta que sería aquí serían 260 dólares que no es descabellado pero bueno de momento dejarlo 150 creo me siento más cómodo para hacer la primera operación y vamos a dejar esta operación pues que se vaya desarrollando, a ver qué hace. Vale. Mientras tanto vamos a ver el Nasdaq, que vemos que ya está haciendo el pullback que estaba comentando justo en la zona donde me gustaba. Así que me planteo una entrada, un tick por encima de esta vela, siempre y cuando la vela no se nos vaya para abajo. Eh, mirando, eh, ahora os pongo el petróleo, de momento lo tenemos ahí más o menos, ahora mismo en menos 20. Eh, pero, joder, con el petróleo de las narices, el oro si puedo hacer la orden en Nasdaq. ah la, el oro me ha puesto ahora vela bueno a ver si se la deshace pues si me hace aquí velas gemelas no me gusta ya sabéis que esa esa vela normalmente me da un poco por saco a ver si ahora hace vela envolvente bajista mete para abajo de momento esperándonos esto voy a dejarlo ya este, estos 150 ya sumo que son pérdida lo único que voy a mirar a ver si el profil lo tengo bien colocado que esta zona de rechazo ha sido bastante fuerte. Esto me gustaría quizá más esta zona de aquí. Voy a mirar a ver dónde debería meter este profit. El Nasdaq de momento sigue yendo así que lo dejo. No he, hecho, no he puesto ninguna orden al final. Eh, vamos a mirar aquí el nivel de Fibo como está. Eh, niveles de Fibo que tenemos aquí. Pues tenemos el 38, que es esta zona donde está haciéndose el remolón. Tengo el, el profit ahora mismo el 50% de Fibo. Y el 61 igual es un poco... Bueno, yo lo voy a poner en el 61, pero muy probablemente tenga que salirme antes. Pero bueno, de momento eh, iré vigilando la zona de resistencia que tenemos aquí. Bueno, de soporte que tenemos aquí ahora mismo. En cualquier caso, vamos a ver esto en un minutico. ¿Cómo va? De momento ahora me parece un poco el remoloncillo. El oro hemos dicho que teníamos por la parte de arriba la superorden 18,23 bueno a ver qué hace ah, esto me gusta estas velas así no me gustan nada pero de momento ay, perdón que estoy donde no era de momento vamos a mantener la posición no voy a tocar nada mientras eh, no me rompa los máximos anteriores de momento si impulso o corrección con siguiente impulso a ver hasta dónde nos quiere llegar no voy a asumir más de 150 dólares ya que si el precio rompe aquí se nos puede ir mucho más arriba con lo cual esa momento la dejo. Nasdaq eh, ha seguido cayendo, con lo cual descarto totalmente eh, de momento entrar en el Nasdaq, hasta que esto pues eh, se aclare un poquito y el petróleo pues sigue rompiendo pero no nos ha hecho ninguna corrección que me permita entrar, voy a pasarme un minuto ninguna corrección porque esta, esta corrección ha sido un poco de guachimeri, así que me voy a esperar a ver que dé alguna señal un poquito más interesante. Seguimos eh, siguiendo el oro como digo vamos a estar atentos a estos niveles donde el precio ha sido rechazado, este sería el primer nivel. Eh, vamos a ver, el siguiente nivel que decimos sería este nivel de aquí. Que lo que estoy viendo es esta, esta zona de soporte aquí, la traslado aquí para ver dónde la tengo. Vamos a ir siguiéndolas. A ver. Es verdad que no va a hacer mucha falta porque el precio ahora se dispara para arriba. Eh, vamos a ver si las medias móviles actúan. Como tienen que actuar. Entonces, como digo, no voy a toquetear, ¿vale? Eh, estas dos medias móviles ahora mismo me están haciendo de soporte y me gusta. O sea, me están haciendo de resistencia. Madre mía, tengo muy la cabeza que no es normal. Pero dejaremos a ver si realmente actúa o no qué hace. Así que estamos atentos a ver cómo rechaza. De momento el Nasdaq se ha metido por el lado contrario a donde estaba. Así que de momento vamos a ver, a ver qué intenciones tiene. El precio ha caído bastante. Lo tenemos prácticamente en la zona de los mínimos donde ha salido la, las compras a la apertura. Lo tenemos prácticamente aquí. Vamos a seguir de cerca a ver qué hace. Y vamos a ver. Volvemos al oro. Que va haciendo un movimiento más interesante. Vamos a ver diga un Esta extensión, si, si se da la vuelta, es peligrosa. Si sigue para abajo, perfecto. La vamos a ir dejando. Vamos a ver. Aquí con cuidado. Esta zona de rechazo es lo que me da miedo. El primer soporte. Vamos a ver si lo rompe o no lo rompe. Venga, vela para abajo. Uf. Latigazo. Le pongo a final de vela. Si sí. se da la vuelta. Oh, interesante esta operación. Vamos a ir siguiéndola. Joder, que no me deja. Pues nada, me ha sacado. Qué lástima. Me Quería haber llegado a los 300 pavos. No he podido. No me ha dejado. Me cago en su madre. Bueno, primera operación. Eh, a ver, 200 dólares. No está mal. Lástima porque íbamos ganando 300 dólares. Pero no me ha dejado bajar más el stop loss. Eh, cuando he hecho estos latigazos, esto es un shakeout, ¿vale? Eh, os lo estoy mostrando, ¿vale? Esto es un shakeout. Y cuando esto pasa y vemos que de repente esto, cuidado porque generalmente esto se utiliza para absorber todos los stops y girar el precio. Sí que es verdad que el precio luego puede ir cayendo, pero cuando veis estos latigazos y que el precio se rechaza de esta manera, tened cuidado más cuando esto pasa en zona de soporte y resistencia porque podría ser un shakeout, ¿vale? Entonces, lástima porque me, me quería haber llevado 300 dólares de esta operación y no he podido, qué rabia. Bueno, ahora pues nada, ahora vamos a calmaros un minutito, vamos a reanalizar el mercado. Ahora vamos a dejar un poco el, el oro que haga lo que haga. Eso sí, permitidme que mire la operación de swing como está, porque si esto no sigue bajando, pues igual me llevo ya lo que iba ganando. Vale, nada, son, una, son 36 dólares solo, no me sale la cuenta cerrarla, así que la voy a seguir dejando para que vaya. Vamos aquí, la sigo todavía aquí. Bueno. Pues nada. Por pues fuera. Venga, vamos a ver. Eh, el Nasdaq ahora vemos que va rompiendo, ha roto ya los mínimos donde estaba eh, esta mañana. Vamos a ver. Que yo aquí ahora mismo estamos en granada, no sé a dónde quiere tirar, me tengo que esperar. ¿De acuerdo? Vamos a ver si vamos a una aparición perfecta y si no, pues de momento no hacemos nada más. Eh, vamos a ver. El oro ahora mismo eh, lo voy a dejar un rato hasta que vea realmente hacia dónde quiere tirar esto. Vemos que aquí ha hecho, desde los mínimos donde ha llegado, pues ha hecho un, un giro bastante, bastante bestia. Ha sido una operación bastante bonita. Y lástima es eso, que como veis, intentaba asegurarme la operación cuando estaba aquí. En este punto de aquí abajo íbamos ganando 380 dólares. Yo intentaba llevarme los 300, pero cada vez que soltaba la orden eh, no me la aceptaba. La caca Esta, pero bueno, 200 dólares, no nos podemos quejar. Buena operación, así que al bolsillo. Y en este momento, pues vamos a ver si vemos alguna otra cosa interesante que podamos hacer. De pronto, el Nasdaq se está poniendo curioso. Vamos a ver, en una hora vemos que esta corrección parece que, que se quiere profundizar. Eh, otra vez, no he mirado noticias. Me cachis en la mar. Mirad si tenemos, eh, sabéis si tenemos noticias hoy. Porque la verdad que no lo he mirado, es que desde que... Estoy ahora preparando un tema del curro que entro tarde y con prisas a la de streaming Y tengo aquí mi checklist, que siempre miro todo lo que tengo que hacer Y la verdad que he entrado un poquito con prisas Así que voy a mirarlo ahora tranquilamente Si sí, tenemos noticias importantes a las 3 y media El gas natural, uff, uh, uh, importantísimo Tenemos hoy muchas noticias muy importantes Menos mal que me ha dado por mirarlo porque si no, me podrían haber dado, pero bien. Vamos a ver... Oh, mira, si yo estás metido esta tarde, también tenemos inventarios del petróleo. Si yo estar metido en el mercado sin haber mirado esto, me hubieran puesto el culo como un mandril. Vamos a ver. Eh, vamos a ver, vamos a ver eh, noticias aquí. Venga, pues tenemos a las 3 y media el, el almacenaje de gas natural. 4 y media hora española, eh, recuerda que yo estoy en Reino Unido A las 4 de la tarde, 5 de la tarde hora española, los inventarios del crudo eh, Vamos a ver, tenemos eh, Bueno, aquí esto saldrá aquí, esta, eh, como gas es natural Esta hora está mal, eh, aquí me sale esta hora, no sé por qué, vamos a cambiarla London, sí, gracias Perfecto, muchas gracias Ok, there you go eh, vale pues aquí señalar muy buenas qué tal vamos a ver venga ahora sí 3 y media meteros el crudo y este, bueno, a las 4, super noticias vamos a, voy a marcarlas en el gráfico a las 4 ya no estaré aquí mis cuatro son vuestras 5. ya no estaré operando pero es igual igualmente lo voy a marcar para no perder las buenas costumbres entonces a las tres y media a las tres y media igual sigue sí pillo todavía aquí estoy operando así que estas las marcamos y las ponemos pues venga aquí están es que yo cuando hay noticias. Voy a hacer el Chrome porque veis, se me ralentiza todo. Venga, perfecto. Necesito más RAM. Necesito más RAM. Este ordenador que tengo tiene 12 porque venía con 8. Le puse un módulo de 4, 4 megas de RAM más. Pero todavía no, no tira. Necesito el ordenador como la vida. Vamos a ver qué estaba haciendo yo aquí. Ah, pues aquí, primera a las 3 y media la quiero. Y la segunda a las 16 horas mías. Ahí está. Un segundo que voy a estornudar y pongo mute. Ay, perdón. Si, si no lo muteo os reviento los oídos. Vale, perfecto. Pues ahí tengo ya las noticitas eh, importantes que tengo que saber. Mm -hmm, perfecto. Mm -hmm. Y esas son las 4 y está puesto por ahí, ¿no? Vale, perfecto. Venga. Zasca. vale, pues vamos a ver el Nasdaq de vuelve a meterse otra vez hacia arriba, aquí, así que vamos a ver si nos rompe eh, por encima de los, los máximos que ha hecho ahora me plantearé la entrada, de momento me tengo que esperar porque está bastante, yo no sé, de lado a lado y esto porque me está dando así este aquí fuera vemos el, el oro pues tras intento de esta subida, volví a bajar, pero ha vuelto a subir otra vez, no ha acabado de de tirar bien para ninguno de los dos lados. Y nada, vamos a ver aquí en 5 minutos en la a ver si vemos alguna posible entrada. Aunque en 5 minutos me gusta más. A ver si nos hace una pequeña corrección interesante. Y que nos dé el stop loss a tomar viento. Como podría ser esta vela si no sea va. Uff, demasiado ya. Esta vela muy grande. Una versión de 375 dólares ya no quiero hacer. Eh, en este caso, para proteger. Eh... Hombre, buenas. Freddy y de Krypton. Ya, pensaba que estaba... veía que había gente, pero digo, hoy no, no habla nadie. Perdonad, que quiero saludar, ya que se toma el tiempo en. Perdón, que he pulsado, he pulsado el, el MUT sin querer. Perdón, estaba diciendo que yo tengo seis pantallas, pero en realidad son cinco pantallas eh, conectadas a un ordenador. Hola Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Hemos hecho una operación solo. De momento eh, estamos en positivo 200 dólares. Eh, lástima, y es una lástima porque iba ganando 380, pero no me ha dejado asegurarme más. Y ha saltado cuando. Bueno, en fin, 200 pavos. Bueno, lo que digo diciendo de el disco duro, son cinco pantallas conectadas a un PC. En total son seis pantallas las que tengo. Y lo explico en el vídeo este de cómo tener un trading desprofesional, pero barato en YouTube, si no lo habéis visto. Entonces, ahora lo que quiero es comprarme un ordenador de sobremesa tipo gaming, ya más potente, porque claro, eh, Este portátil me va bien, pero claro, me va bien siempre y cuando no quiero hacer streaming y trabajar a la vez. Porque con el streaming ya mmm, cojea entonces mi idea ahora es pillarme un ordenador tipo gaming, eh, pues no sé, el presupuesto que he pensado es, a ver, que sinceramente no quiero gastarme mucho más de mil, mil euros, que ya es un precio que teniendo en cuenta que yo no juego eh, para hacer trading y streamear y diseño básicamente, lo que se sí utiliza son pantallas. Eh, no, no creo que no existe tanta potencia como uno, una persona que haga gaming realmente. Yo creo que con un ordenador gaming medio tengo más que suficiente. Siempre y cuando luego pueda aumentarle tanto la memoria como en la RAM. Pero de momento eso, uso el portátil pero ya flaquea si tengo que hacer streaming. Eh, ¿Qué más? De Krypton comenta que quienes estén en el SP están acumulando y pueden ganar 200 ticks. Pues ya sabéis, quien esté operando el SP500 comenta de Crypton que están acumulando y puede haber una extensión de 200 pips. Así que si hay que tomarlo, analizarlo antes y tomarlo, pues mucha suerte. Eh, como vais estoy en corto. Xavi comenta que está en oro en corto en Oro y Dax. Eh, Xavi esta mañana estaba haciendo un streaming directo. Eh, por si alguien no lo sabe. Y ha entrado. Espérate, Xavi, eh, te llamo y entras al streaming. Dime algo. Y te hago una llamada y te entras con nosotros y así comentas tanto tu streaming de esta mañana. Y las operaciones que has entrado. Te estoy abriendo el Skype por pues, si me quieres llamar. Eh, dime algo. Eh, Litton, eh, pero cansa mucho tener tantas pantallas, ¿no? En mi caso de Krypton no me cansa, porque de hecho me encanta. Porque yo tengo. En, bueno, ahora mismo en realidad estoy utilizando únicamente 5 pantallas, porque como estamos trabajando en Reino Unido desde casa, una de mis pantallas la, la está utilizando mi mujer para trabajar allá desde casa. Entonces ahora mismo tengo puestas solamente cinco pantallas. En una tengo puesta el OBS y el Control Center de Ninja NinjaTrader para ir controlando el tema de operaciones y tal. Y luego tengo, en las, las demás pantallas tengo una pantalla para el petróleo, una pantalla para el Nasdaq, una pantalla para el oro. O sea, que básicamente serían esta pantalla, a ver que las pongo aquí, eh, espérate. Sería esta pantalla que es el Nasdaq, esta pantalla que es el petróleo, la pantalla del oro y la pantalla de las superórdenes. Cada, cada una de estas está en una pantalla diferente. Y luego tengo... La pantalla del OBS, que esta no se ve porque no, no está puesta. Eh, que es, es donde tengo, lo tengo, digamos, en la pantalla principal del, del ordenador. Eh, de grito, sí, la, la verdad que eh, yo preferiría ahora mismo, en realidad lo que preferiría sería cuatro pantallas. Dos, eh, ultra-wide, a poder ser, esta LG curva que es, es la hostia, para que vale mucha pasta. Y luego dos, no tan grandes, en vertical a ambos lados. Vi esta configuración hace tiempo en My Trading Setup y me enamoró. Eh, porque realmente si tengo una pantalla así grande eh, tengo a menos quiero a menos una de ellas quiero que sea grande otra opción que tengo que como tengo estas pantallas que de hecho las utilice porque como las tengo no quiero gastarme pasta en nuevas pantallas podiendo utilizar estas para que sean un poco pequeñas porque son de 19 pulgadas entonces tengo ganas de al menos ahora pillarme una buena pantalla grande de pongamos 30, treinta y pico pulgadas y luego tener tres pantallas arriba vale pero como ahora mismo, pues tengo estas ya compradas, pues bueno, eh, de momento mientras esté en Reino Unido, seguramente lo que son las pantallas utilice las que ya tengo. Eh, entonces, claro, no me cansa porque así me va muy bien. Aparte, claro, es que llevo muchos años utilizando estas pantallas. Y estoy. No sé, estoy tan acostumbrado que me, me gusta. Pero sí que es verdad que en, Cuando estoy de vacaciones en, en mi ciudad, ahí utilizo una pantalla de 24 pulgadas, que es bastante más grande. Y jo, me gusta tener una pantalla grande para ver los gráficos, ya que no tengo que estar. Pero bueno, aquí no tengo que estar todo el rato pues estirando y encogiendo tanto Porque es que en la pantalla ya me sale todo el gráfico que quiero ver Y eso la verdad que es una ventaja Eh, Xavi, ¿no me has contestado? ¿Te llamo no, por Skype o qué? A ver, no sé si Xavi ha saludado y se he ha alargado A ver, o me ha hecho algo por... A ver, espera, voy a enviar un WhatsApp Que no sé si me oye A ver, no sé si me oye Xavi, Le acabo de enviar un WhatsApp. Espérate, voy a llamarle todo por culo. <laughs> si le quiero que lo coja. Y si no, nada. Te estoy llamando por Skype. No, ha colgado, así que no está disponible. Pues nada. Pues no está. Pues fuera. Vale, pues. Quito Skype entonces. Que no nos ocupe más. Memoria. Bueno, vamos, pues venga, voy a centrar un poquito más. Ahí me cago en la leche ahora. Eh, se nos ha ido en Nasdaq, me cago en. Ah, qué pena. Esta corrección era interesantita. Aquí se nos ha ido, lástima. En cualquier caso, hubiera sido hasta esta zona porque aquí teníamos zona de resistencia. Ahora parece que está rompiendo, pero bueno. Vamos a ver. Eh, Comenta de Crypton que compraste. Eh, de, digo, generalmente leo los comentarios, ya sé que vosotros ahora los, los estáis leyendo, pero sobre todo los leo para cuando estoy, pongo el vídeo en YouTube, mucha gente pues no los ve. Entonces de comenta comenta que compró un PC Gaming y solo usa dos pantallas ultra white. Pues, hostia, ¿por qué no nos pasas la, una foto, tío? Porque realmente tengo ganas de... Porque vía, ¿cómo se llama esto? Eh, Cameron Fus eh, de Ink Traders. Eh, este tío cuando estaba viviendo un Bali se montó dos pantallas ultra Wide Así curvas una encima de otra. Y la verdad que el, el training setup que tenía era, era alucinante. Lo que pasa que, no miento, no eran curvas estas. O no eran lo suficientemente curvas. Y le quedaban como muy alejadas los extremos desde de su posición. Pero ahora tiene una. Esta LG tan curva bestia. Que por visto es la hostia. Porque desde todas las partes de la pantalla la ves a la misma distancia. Y por visto es alucinante. Eso sí, vale, vale un pastizar esta pantalla todavía. Eh, usa. Freddy comenta que yo, él usa dos. Pero te gustaría tener otro más y que con eso es suficiente. Sí. A ah, yo creo que si tienes dos pantallas amplias, eh, en realidad es Sobre todo si operas, en, yo en mi caso, porque estoy pasando de Nasdaq a oro a tal y estoy con varios activos. Pero si operas un solo activo, yo creo que con una pantalla principal para el gráfico y una segunda para, digamos, en el caso de los streamings, mmm, operar el OPS o tener alguna, alguna pantalla de Internet abierta, con dos pantallas así amplias sería más que suficiente. Pero bueno, lo mismo, claro, es que... Sigo utilizando 6 primero porque me gusta y segundo porque es que eh, como ya lo tengo, pues ¿por qué no usarlo? Y antes de, muy seguramente eh, como me planteé volver a España de nuevo de cara al año que viene, eh, en vez de volver a enviar todo el equipo para allá, es muy probable que venda estas pantallas y quizá el, el soporte para seis pantallas la venda aquí en Reino Unido porque casi me sale más a cuenta venderlo aquí y comprármelo luego allí de nuevo o comprar otra cosa que pagar eh, el envío, que es una pasta. De hecho, estoy mirando para enviarme la silla, sobre todo, que es lo que más quiero guardar, que es mi silla hasta la um, Secret Lab que me compré hace un par de meses. Y es que me, me, me sale más a cuento comprarme una silla nueva allí. Es que es horrible. En fin, no sé qué vale. mm. haré. Eh, con las uh, actualizaciones de Windows va a ser mejor posiblemente. ¿A qué te refieres de Krypton? ¿Al el, el hecho de tener las pantallas ultra white o a qué? Y hey, ahora que estoy viendo esto de los ordenadores para The Gaming Es que es horrible, tío Esto, esto del, del min al escritorio Pues, a ver eh, hey, Lo que tiene Windows Es que siempre hace una buena, una mala Ahora toca la mala Porque Windows 7 estuvo bien Windows Vista era la, el culo Windows 8 era horrible, Windows 10 estuvo bien, ahora toca la mala entonces, ¿no? Porque toca Windows 11, entonces en principio toca toca la actualización mala. Yo en este portátil eh, ya seguramente mantendré Windows 10, porque ya con los años que tiene y para el, el trabajo que le daré a partir de ahora será como portátil de viaje y de, de soporte. No creo que lo cambie. Y en el nuevo, pues a ver, en principio pretendo comprármelo en el próximo mes. Ahora, como digo, estoy en cuarentena por el viaje, pero a la que pueda salir de casa, iré a, a ver si puedo comprármelo. A ver, un segundo, que es que estoy aquí charlando y ya porque básicamente ha pasado un poco de tiempo y no sé si haré una segunda operación, pero el Nasdaq sigue, joder, el ¿no? Nasdaq otra vez ha puesto una corrección muy guapa que nos podría haber permitido haber entrado tras esta corrección justo en este tick de aquí. No me gusta mucho por estar aquí ya la resistencia, nos queda el ratio no muy interesante, pero bueno. Eh, a ver, aquí el ratio hubiera sido prácticamente eh, nada, demasiado grande el ratio no lo hubiera hecho, vale, pues nada de momento no veo la entrada clara, aunque esta, este impulso con su curación aquí me hubiera gustado aquí ese segundo también aunque para ahora lo pido un poco más abajo porque aquí ya, como me gusta entrar a mí ya estoy demasiado cerca de la resistencia y muy lejos del soporte eh tipo común, pero no me has oído, te, te he dicho hemos hecho una operación de 200, mira te la pongo aquí para que la veas 200 dólares, una operación que ha sido en, en el oro. Tienes pues aquí, hemos entrado en corto aquí, tras impulso con la corrección a esta zona de aquí. Hemos entrado aquí, cuando estaba el precio por esta zona, he intentado llevarme los 300, pero cada vez que soltaba la orden, eh, lo típico da error. Seguramente porque el precio estaba pasando en ese momento por esa orden y no, no me dejaba. Y nada, se ha cerrado en 200 porque esta vela estaba aquí abajo, he puesto por encima de la vela, la vela hasta se ha dado la vuelta y me ha sacado 200 dólares. Y nada, pinta que no creo que vaya a hacer otra operación hoy, tal y como está ahora mismo esto. De momento no sé. Igual. Mira, pues me estoy planteando quizá otra en el oro, porque ha hecho otra corrección aquí a la zona del B-WAP. Esto aquí que tenemos, podría ser interesante. De momento voy a mirar a ver cómo cierra esta vela. Y mira en 5 minutos a ver cómo, cómo está cerrando esto. Ya que esta rotura con este pullback a la zona de soporte podría ser interesante para mantener la operación abierta más rato. Siempre y cuando esta vela no me cierre en positivo. Vamos a ir viéndola a ver cómo, cómo va. Falta mucho todavía para este cierre de vela, así que iremos siguiendo. Vamos a ver. Y vamos dejando ahí. Y nada, eh, ¿tú has, ¿Tú habéis hecho algo de por la tarde o vas con las operaciones de esta mañana? Ah, que me parece que me has algo por. Ah, coño, que. Para, que te, te hago por Sky, joder, no he visto tu mensaje. Wow, si ¿sí es que te llama, más colgado. Ahora te llamo otra vez. Te quito la música. Voy a, voy a llamar a Chai para que se meta en el, en el streaming. A ver, ahora cógemelo. No me vuelvas a colgar. Amigos de Latinoamérica, ya sabéis que cuando decimos coger, aquí nos referimos a agarrar. Vamos a ver. Ah, bueno. Este está. Javi. Volvemos a llamar a Xavi. Y voy a subir el volumen porque creo que como estaba la música y bueno, soy también. Xavi, ¿me oyes? Yo sí, ¿tú? Vale, y también estás en directo, ¿eh? Perfecto. Así que no digas burradas. Vale. Bueno, pues nada, bienvenido, chaval, ya era hora que nos has tenido abandonados aquí toda la semana. ¿Qué pasa? Sí, claro, a eh, ver, he estado con mis cosillas y ahora pues me ha abierto mi canal de Twitch, tío, también. Muy bien, sí, sí, ya estás haciendo spoiler, muy bien, pues nada, aprovecha. Pues nada, ya, si <laughs> no, sí, lo, no, lo, lo he comentado que antes, no. que había estado operando esta mañana en Twitch, ya has abierto tu canal. Para quien quiera verlo, es Chipo Comón, eh, tal como lo pone su nombre en el chat. Y nada, pues esta tarde, pues lo he dado también por hacer la apertura americana al cabronazo, que ha venido a hacernos no. la competencia, pero bueno, ¿cómo te ha ido no, la apertura? Pero... Solo, hecho? Un momento, solo un momentillo porque quería hacer pruebas porque ya sabes que esta mañana uh -huh. no, no me oía, la gente no me oía, ¿sabes? Sí, correcto. Hostia, mira, solo, el, el oro me Se a hacer por la mañana, ¿eh? Míralo, 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 se ha vuelto a ir, me cago en la hostia por estar aquí empanado. Bueno. Bueno, la sí, no, sí. Esta es la entrada en corto que estaba comentando ahora, que me pareció interesante. Se ha ido, evidentemente. Pero bueno. Aquí no hay que tomárselo con. Joder, me he perdido esta operación, que me la he perdido, evidentemente. Pero hay que, hay que tomárselo más como que. Has leído bien el mercado, con lo cual, eh, interesante. Interesante también. Ya no voy a, Evidentemente, aquí ya no voy a entrar porque se ha, se ha hecho la extensión. Así que me toca esperar. Y nada. Eh, tú, esta, esta mañana has entrado corto, si no recuerdo mal, en oro y. ¿Qué más era? ¿Y en el DAX? En el oro he entrado esta tarde y en el DAX esta mañana. Bien. y el DAX es brutal, ¿eh? La verdad que ni lo he visto, pero sé que estaba cayendo, ¿no? He entrado esta mañana en 15.530. Y está ahora y en. Está en 15.350. Joder, muy bien, tío. Es pues brutal, yo he brutal. comentado también, estaba, estoy ahora mismo corto en. Espérate, en la cuenta de Swing. Vamos a poner aquí, no sé si se ve ahora. Sí, la que me has enseñado antes, ¿no? Sí, aquí la cuenta de Swing, pues estoy corto en el oro. Eh, que ahora mismo voy, voy ganando unos 100 dólares en el oro, y corto en el euro-yen, que voy mismo ganando 10 dólares, 11 dólares con 67. Okay. Y nada, de momento a ver qué tal, porque es que esta cuenta, tío, tengo la negra, porque ya has visto, ah, tengo operaciones, y el otro día eh, te envié el mensaje, iba ganando 400 dólares en el oro, digo, ah, lo voy a dejar hasta la semana que viene, me cago en la leche, me di la vuelta, y habéis visto el stop loss? Digo, pero esto qué yeah. coño, es ¿eh? Entonces, no me acabo de acostumbrar al tema de dejar las operaciones en swing, tío, porque, tío, o sea, las dejo por la tarde, digo, ah, pues lo dejo porque esto quiero, el objetivo, pero es que antes de que llegue el objetivo, como las operaciones las tengo que limitar a un máximo de 500 dólares, claro, no puedo decir, a tomar por saco, lo dejo abierto y que sea lo que sea, porque no, no puedo. Entonces, tío, me había saltado el stop loss, tío, 500 pavos que me ha saltado, pero esto... Pues iba ganando 400 pavos, tío. Y nada. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Qué me tío, pero bueno, lo que hay, tú. Eh, son las normas que hay y esta es la cuenta que ya lo comentado alguna vez eh, un broker, un trader de Londres Samuel Leach, ofreció unas cuentas eh, hizo un, un challenge un reto de trading superé el, el profit que pedían eh, para, bueno, para darte una cuenta y me dieron una cuenta de fondeo, esto está guay porque si ganó bien y si no, pues no me ha costado nada. Simplemente era un challenge eh, gratuito. Que por cierto, está haciendo ahora otro dentro de poco. A principios de agosto hace otro challenge. Eh, ¿Puede Pero participar gente? ¿En Inglaterra solo o todo? No, 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 porque está participando gente de todo el mundo. Entonces, de la última vez, fue de 2.000 personas, eh, al final seleccionaron, una, creo que fueron 400 para hacer el challenge. Y de ahí nos clasificamos, pues no sé, todos aquellos que habían hecho un, por encima de, no sé si era un 4% de rentabilidad a la cuenta. Estoy hablando de, no me acuerdo bien ahora, ¿eh? pues nos tiene una cuenta de afondeada. Pues claro, ¿Algún ya mercado...? Me avisarás, ¿eh? ¿Qué, perdona? Ya me vais a cuando, cuando hagan otro, ¿eh? Sí, me pregunta aquí de Krypton, ¿algún mercado más volátil que el... Supongo que pone el CL en minúscula. Pues hombre, yo en Nasdaq, yo creo que el Nasdaq es que es locura. El Nasdaq y la, la plata son, son bastante volátiles, pero el Nasdaq a mí me pone nervioso porque es, es muy volátil. El petróleo en días como hoy va a estar tranquilo hasta que salga la noticia. Eh, ya has visto, Chavi que en 20 minutos tenemos eh, datos del gas y en y, eh, A las 4 tus 5 tenemos eh, los inventarios del crudo, así que ten cuidado. ¿Estás ahí? Sí, sí. Ah, vale. Que te quería decir una cosa, luego te la diré por privado. Vaya vale, hombre, bueno, no, sé, no se te olvide. Pues pásamela por WhatsApp porque se te va a olvidar. Ah, pues ahora te lo digo, vale. Ahora lo leo y lo digo a, todo, a todos, ¿sabes? A ver. Eh, perdón, Sergio, que no, no te he leído. Eh, comentaba, Sergio, que imagino que en el oro, por el precio que has puesto, eh, venta hasta los, los 17.50. Entiendo que los 17.50 tienes el objetivo de un posible corto, entiendo, ¿verdad? Gracias por por el, por el bueno, consejo, opinión, por la información. Eh, bueno, le he echaré un vistazo a ver cómo me queda en. Sobre todo en la de Swing, que es la que tengo abierta y esa va, va para largo. Eh, los 750, si no recuerdo mal, allí tengo, lo tengo configurado un poco diferente. Porque como el vivo no se ve bien, tengo puesto tres medias móviles. Y creo que la media móvil de 200, que al ser Forex, quiero tenerla porque es la que utiliza más fondos. Eh, creo que queda por esa zona, así que igual si sí, posiblemente me, me pueda salir en, en ese nivel. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Cuál es el broker? Eh, el, este de aquí de Ninja, esto es en trade Y el de mmm, la cuenta esta de Swing es YLDX. Se si te esa cuenta. Pero el trader que hace el challenge, por si os interesa participar para ver si conseguís una cuenta de esas fondeadas, esta cuenta es de 25.000 dólares, es Samuel Leach. Os lo pongo aquí, es eh, Samuel Trading and Co. Esto yo no me llevo absolutamente nada, ¿eh? o sea, si queréis participar, entráis en, en su web, o lo miráis, o su canal de YouTube y tal, y cada uno que se busque las castañas, yo no tengo absolutamente nada que ver, más allá de que me ha dado una cuenta fondeada, pero que ya digo, que esto cada uno, si le quiere hacer lo que lo haga y si no, no, yo de esto no me llevo absolutamente nada de nada, Samuel Trading Co., eh, es bastante conocido, este de hecho si habéis visto el canal este, el canal trader, el programa este de, de traders, la factoría, bueno, el rollo este que hizo la Serrano con los de Operación Triunfo eh, este chico lleva ya varios años haciendo algo parecido y lo hace él y él hace el programa y él hace todo, si veis eh, bueno, si miráis en su canal de Youtube además, eso sí está en inglés ¿eh? si miráis en su, en su canal de Youtube no sé si se llama Million Dollar Trader o algo así no el de Lex Van Damme, ¿eh? o sea, es, 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 otro, es algo parecido pero lo hace este tío y ya ha hecho este año ha hecho creo la tercera edición y es, es bastante guay el, el programa me gusta bastante de hecho no me importaría participar yo os lo digo y nada pues qué era Y cuarto pues yo creo que por ahora que es ya no voy a poder hacer mucho más me voy a tener que ir dentro de cinco minutillos ¿Qué empiezas a media eh, he empezado ahí 20 me he salido de, del curro entonces ten, volveré ahí Ah, coño, no, ¿Qué, qué? no, no, fuera, fuera. Pero si tengo hora y media, cojones. Nada, nada, que me queda todavía media hora si quiero. A ver si hago algo, lo hago. Y si no, pues nada, pero no tengo prisa, que tengo, tengo hasta menos 10 todavía tiempo. Si, hoy estoy un poco espeso, ¿eh? Estoy todo el rato cambiando los números de, de los activos. A ver, pero vamos a ver tal. Vale, eh, ¿me ha dicho eso por WhatsApp al final? Sí, para que no nos ha olvidado, ya está. Ah, vale. Es una. Cosa. Bueno, no si no, sí, no, pero eso ya, ya lo sabíamos. Porque no, era cambio de ya, pero, pero una sí, la otra no. Vale, bueno, era normal. Porque si no te cambiabas ya. a Europa, te, te lo tenían que hacer. Bueno, en fin. Va, pues va. Listo. Eh, vale, 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 vale. El oro, ¿cómo va esto? Voy mirando. Vamos a ver aquí. Esto debe ser un minuto. Aquí ya, el oro ahora mismo. La entrada que he hecho creo que era bastante buena. Que habéis entrado en corto, ¿eh? Sí, entra en corto, ¿no se ve? Sí. Entra en corto aquí en los 18.11. Buena, sí. Y ahora ha llegado prácticamente a los 18.05.7. No sido buena, pero claro, lógicamente, antes de llegar hasta abajo del todo, ha he hecho unas correcciones que, lógicamente, yo me hubiera salido antes. La... Me ha rabiado no haber cogido los 300 pavos que, en pleno impulso, bueno, en pleno impulso cuando estaba dentro, ha llegado a 380, como se ve aquí. Entonces, esta vela me, me he puesto. Por encima de la vela me he puesto ya el stop para asegurarme los 200 paus. Y bueno, al final esta hora ha dado la vuelta a cerrar ahí arriba, ¿sabes? Bueno, perfecto, tío. No, sí, pero bueno, me hubiera gustado hacer alguna otra operación. Pero bueno, ya está bien, porque ahí hice cinco operaciones, que lo hice oh, a propósito, eh. O sea, porque. Oh, ya antes, mira, incluso... mira, bro. Oh, oh. Su puta madre. Hostia. Que digo que ya, ya antes de comenzar, ya, ya dije que iba a hacer más operaciones, pero no me sentí cómodo haciendo tantas operaciones. Por cierto, voy a mirar la cuenta de swing, porque esto se, se está poniendo bonito. 145 ah, ¿no? pavos jugando ahora mismo en esa posición perfecto ahí lo tenemos tú Panda te, pa ¿te sabe mal si pongo mi Twitch para solo operar por las mañanas? no, no, ponlo, ponlo solo faltaría, tío eres solo... colaborador y amigo o sea que ponlo te que sale de los huevos yo ya sabes que solo voy a estar por las mañanas por la tarde voy a estar contigo hoy no, ha así... sido porque quería probar lo del micro y todo no, me parece te... bien hombre, a ver, lógicamente pues si empiezas a hacer esto por la tarde pues ya me encargaría de enviar a alguien a tu casa que te rompa las piernas pero dicho eso polo, polo ahí en Ah, hostia, no, 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 puedes, no puedes ponerlo porque te ha, el robot no he sido yo, ¿eh? el robot te bloquea los links. Espérate, que voy a, voy a buscarlo yo y te lo pongo. O sea, si te fijas, ha salido tres puntos Twitch. Espérate. Vale. No. A mí, bueno, a mí me sale que, sa que sale todo bien, ¿eh? Pero si no. No, no. Es, hay pues. tres, hay tres asteriscos. Seguramente. Bueno, yo desde luego no puedo leerlo, entonces si no puedo leerlo, imagino que nadie más puede leer tu, tu Twitch. Ahora vale. te lo pongo Claro, lo leo yo solo Bueno, pues yo estaré por la mañana ¿sí? Pues nada, no. mira, os paso os paso el, el Twitch que tenéis que seguir Que es este de aquí, ¿vale? Ahí lo tenéis <laughs> A ver, espérate el tú, ya, ya lo sé, hombre a ver, Espera, que no te encuentro Aquí, sí, Pokémon Pero muchos de, de los que están aquí a esas horas estarán más que durmiendo. Hombre, los compañeros que estén en Latinoamérica seguramente sí estarán, estarán durmiendo, porque lógicamente sí. a las 9 de la mañana de España, según en qué franja hora estén, bueno, algunos estarán todavía jugando como obsesos ahí jugando a un juego gaming a las 3 de la mañana. Porque a veces un, un streamer que sigo, que me cae muy bien además, que tenemos buena onda, que es eh, Diego, ¿no? Diego, exacto. Entonces muchas veces, eh, sobre todo antes que hacía el streaming de por la mañana de análisis, eh, lo pillaba todavía que él estaba en México, que las 2, las 3 de la madrugada, estaba haciendo todavía streaming de gaming. Y seguía el tío ahí dándole caña. En Colombia tipo 6. Son las 6 de la mañana en Colombia, ¿A las 9 de la... No, a, pero, o sea, ¿cómo? A las 9 de la mañana hora española, las, ¿son las 6 en Colombia? No puede ser, ¿no? ¿Será pero, la, a las, ¿Pero a las 6 de la tarde o cómo? Hombre, a ver, Colombia está en la, en la zona pacífica, pero. Bueno, pacífica del océano, claro, porque luego te vas por la jungla y de pacífico tiene poco. Bueno, ahora sí, que ya, ya hubo el alto fuego. Pues no sé no sé qué, qué time frame. ¿Qué, qué cambio Ahora que tenéis en, en Colombia? A ver... Ahora mismo son las 9 de la mañana en Colombia. lo tío! Mucho desfase. Sí, nah, sí. las 2 de la mañana dice ¿ves? No ah, bueno, mal. bueno. Eso sí. Ah, entonces, sí, pues cerca de... Ah, bueno, ahora mismo son las 9 de la mañana. Aquí son las 3. Y aquí las 4. Sí, son básicamente eh, 6 horas de diferencia exacto con Reino Unido. 7 con España. Sí, sí, es una barbaridad. Es mucha... Es mucho horario, tío, es mucha diferencia. Bueno, yo creo que por eso la, la apertura americana para gente de Latinoamérica, pues claro, es, es mejor, pero es también mejor, porque, sí. la, porque la operan ellos, porque lógicamente no mucha gente va a operar el mercado americano, el mercado europeo, ¿sabes? Muy buenos, Pierre. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Sí, sí, de Cristo, una diferencia brutal. Pero bueno, ahora como ya has escogido hacerlo por la mañana, ahora te jodes. No vengas ahora a, 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 a tocar narices al streaming de por la tarde. Sabes que no. Sabes no, haz que... lo que te dé la gana, lógicamente. No. sí libre. Eh, bueno, vamos a ver el oro si sí pega otro latigaz así bonito, de esos que me gustan, para abajo. ¿De dónde voy a dejarlo? Estar atento al nivel que nos ha hecho Sergio de los 17,50. con ojalá, tío, pero son mucho eh. Bueno, es mucho, pero... Bueno, de hecho... Mira, 1750 te... en el oro, quieres decir, ¿eh? Sí, yo tengo puesto el profit ahora mismo en 1797... Espérate, un poquito. A ver si esto exactamente está. Yo tengo puesto el profit en 1794 con 60 y algo, que es donde tengo una zona de soporte. Exacto, si lo exactamente, lo mismo exactamente. 1994 con 69. Tengo puesto el profit de, del trade del oro. Eso es asumible. Claro que sí. Yo creo que llegados a los 4, yo no sé, estaría bien que, que testease el nivel de los 18.00. Yo, por ejemplo, en, en una operación de swing, como es el caso de, de esta, ya hubiera cerrado llevándome, bueno, en ese caso 200 pavos, iba ganando 150 pavos en esto, igual se da la vuelta y acabo perdiendo 300. ¿sabes? Es que es lo que no me gusta de esta cuenta de swing. Me siento más cómodo con futuro, porque entro, pillo, me voy y andando. Bueno, aquí me está gustando ahora el petróleo. Vamos a ver si en esta zona de aquí quiere darse la vuelta haciendo honor a esta zona de resistencia. De ser así, pues podríamos tener un trade interesante. Aunque, siendo la hora que es, que en 10 minutos tenemos los inventarios del gas y media hora los inventarios del petróleo, no voy a tocar nada porque seguramente estén esperando datos del el mercado para actuar. Eh, voy leyendo de Grito y todos los días me levanto a las 5 de la mañana, así comienzo a mirar los mercados. Joder, cripto pues ore tus bolas, porque le a las 5 de la mañana. Eh, bueno, Xavier te lo decimos porque nos, él continúa levantándose a esa hora muchas veces para entrar a trabajar. Y yo he estado muchos años levantándome también a esa hora y duele, duele tener que levantarte tan temprano. Sí, tío, que al final sí. es tan temprano que es tarde, ¿sabes? Pero claro, si, si vienes de fiesta es tarde, si te está levantando es temprano. Comenta a porque por qué no entro con más contratos y menos TICs ya que eh, opero a tan poco tiempo. Pues básicamente, mira, de hecho tengo configurado aquí. ¿En qué estoy aquí? De hecho tengo configurado aquí eh, eso que pone NQ por 2 y SL por 2. Esto es para entrar con varios contratos y que se me ejecute eh, conforme va avanzando. Esto básicamente es la misma estrategia que utiliza Víctor Gómez. Eh, de hecho, ese setup, es, es, el setup que está puesto aquí es el suyo, ni más ni menos. Entonces, cuando llevas 100 dólares, se cierra una posición y continúa la otra. Lo que pasa es que no me gusta tanto porque, claro, en cada operación estoy, estoy pese a tener únicamente el 15 ticks de margen, que serían 150 dólares aquí. Estoy regando 300 dólares. Eh, entonces, pues claro, para de momento, ganar eh, 100 dólares, que es lo que se te gana uno. Bueno, a ver, serían. Arriba de 300 para ganar 600. Pero como. No sé. El hecho de meter 600 pavos únicamente teniendo 15 ticks. Es que me. No sé. No acaba de hacer mucha gracia. Entonces, una buena opción sería eh, probarlo con, con micros. Eh, entrar con 10 micros y que se me cierren 10 micros en cuando vaya ganando 100 dólares y otros se pongan break-even, no sé. Lógicamente, soy, soy de, de la opinión que el hecho de ir cerrando posiciones conforme vas teniendo profit es la mejor manera de, de ganar y no perder pasta, eso está clarísimo. Pero no sé, es más una gestión emocional de ver el riesgo que estoy asumiendo que, que otra cosa. Yo luego eh, comenta de Kripton que se levanta a las 5 de la, desde que está al colegio que tiene clase a las 6. Pero, tío, pero, pero ¿cómo? O bien, yo tendría que alguien en, en el que sea de Andalucía haga clase a las 6 porque a las 11 de la mañana no hay dios que aguante en la calle. Pero qué temprano empiezan las clases en Colombia, ¿no? Pero entiendo también que a las 12 o a la 1 habéis acabado el colegio por ese día, ¿no? Pues son 8 horas. Qué barbaridad. Empezar las clases a las 6. Yo, yo empezaba cuando iba al colegio a las 9 de la mañana... Y había días que me tenía que levantar mi madre con espátula de la cama porque no había Dios que, no había Dios que me levantase. Bueno, atentos, perdón, vamos a ver el Nasdaq. Nasdaq en zona de soporte ahora eh, parece que quiere intentar arrancar. Vamos a ver. ¿Qué hora es? No sé si voy a querer hacer algo aquí, pero de momento vamos a ir. Vamos a ir, cuanto menos vamos a seguirlo. No quiero entrar de momento largo aquí primero porque el estómago ahora mí me queda muy cerca, muy lejos, y tengo aquí la zona de las medias móviles que puede hacer de resistencia en toda esta zona tenemos ahora mismo zona de resistencia pero quiero seguirlo aparte no me acaba de gustar mucho entrar en largo cuando estoy debajo de las medias móviles entre los casos por eso porque las medias móviles me pueden hacer de resistencia y eh, dar la vuelta al precio pero bueno vamos a ver vamos a ver qué ocurre en caso de bueno de querer romper pues vamos teniendo margen lo vamos siguiendo y continuemos hablando de cosas que no tienen el caso eh, pa, 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 pa. Eh, a ver O sea, pues de Crypton, si puedes, pásanos el, el setup. Que tengo, tengo curiosidad de ver cómo lo tienes montado. Y todo aquel que quiera, voy a pasar también. Eh, tenemos un Discord para quien. A ver, que comenta Freddy que entró un en corto en el Nasdaq y cerró con 60 puntos. Pues muy bien. Felicidades por ese pedazo de trade. Muy buen resultado. Eh, jo, está de lo nos ha superado porque 360 puntos en el Nasdaq. Eh, estamos hablando de 300 pavos. O sea que enhorabuena por ese resultado. Eh, buenas tardes desde el Caribe Gallego. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nosotros estamos, bueno, prácticamente finalizando el streaming. Eh, ya he hecho, he hecho solamente una operación hoy, resultado positivo. Nos hemos llevado 200 dolaritos. Y de momento, pues nada, ahora charlando un poquito y viendo a ver si entra alguna oportunidad. Eh, ahora los que os iba, os iba a pasar el link para los que no os estén todavía, tenemos un Discord de, de este canal, por pues si queréis eh, entrar, compartir vuestras operaciones, compartir vuestro setup, compartir las fotos de vuestras novias. Me da igual, siempre y cuando sea desde el respeto hacia los demás compañeros. Eh, y bueno, ya poder ser, ahora hablando en serio, relacionado con el tema del trading. Pues sois bienvenidos. Os paso el link. Ah, bueno, sí. Tiene razón. Perdona. Que ahora he estado contando yo eh, 60 pips, no 60 puntos. Tiene razón. El, el pip es a 5 dólares, el punto es a 20 dólares en el Nasdaq. Correcto. Pues, joder. Pues más todavía. 1.200 dólares. Eh, eso es, eh, al menos en España, es el sueldo de un mes. Felicidades. Mi más sincera enhorabuena. Espero que se repita... A menudo y que tengas mucho éxito. Enhorabuena, sí, sí, tienes razón. Es que como digo, estaba pensando en tics, no, no en puntos. Pues joder, yo desde luego no los he ganado hoy. ¿Y Xavi, tú los has ganado hoy? ¿Cuántos? 1200 dólares. Mm, casi, pero no. Yo tampoco. <laughs> Igual, si hago el idiota, es probable que los pierda. <laughs> pero no. Pues no, ahora en serio, eh, Freddy, eh, enhorabuena, es un pedazo de trade, un gran resultado. Y nada, pues oye, si quieres compartirlo en el canal de, del Discord, eh, ahí lo tienes, estás invitado. Puedes entrar, poner un screenshot de, de tu operación y entre todos, pues día a día, pues vamos aprendiendo y vamos compartiendo cosas. Eh, yo ya en su día os está puesto ahí el, el setup que tengo del que estaba hablando antes, si queréis verlo también. Y nada, pues lo dicho, que estéis invitados a, a entrar y compartir resultados, trading, conversaciones de trading o lo que os dé la gana. De nuevo, desde el respeto a los compañeros, anda, dime. Te tengo que dejar, tema fútbol. Ya, bueno, tenemos aquí, tenemos aquí a año que está en por ser directivo del Barça, no del Barça, pero bueno, de su club de fútbol. Que entre que es jugador, es entrenador y ahora era directivo, es el nuevo la puerta pero en yo que sé, en trader. Pues nada, chaval, que vayamos bien. Que voy a tirar cómo te has liado este año con el tema fútbol. Venga, cuídate, tío. Nos vemos mañana. Hasta luego, Panda. Chao, Muy chao. Bien. No sé A mí, Xavi me recuerda mucho a Shiro Fraser, No sé si lo conocéis. Este de. La, la pareja del Mundial. Un youtuber. Todo el día llego en el fútbol. Pues, Chávez igual. Bueno, no se ha escapado aquí sin nosotros. Bueno, a ver si ahora. Me centro un poco, que creo que ya. Creo que siendo la hora que es, falta un minutito para. Los inventarios del gas, voy a esperarme aquí a las dos noticias, pero cerrar el streaming ya por hoy porque veo que las oportunidades que estás haciendo, me las estoy perdiendo y ya me estoy desconcentrando. Así que nos retiraremos con una ganancia de 200 dólares hoy, que tampoco está nada mal. Eh, Pablo comenta: Pues nada, oye, haces esas llamadas y, oye, todo sea por, por tu éxito. Buffett, es que el tema del móvil Buffett me parece que no está muy puesto. Como no lo pides en la oficina, no te lo coge. Y besos, pues como está con el rollo de seguir al espacio ahora, igual está en algún entrenamiento y otros, a ver. Oye, lástima el Nasdaq, tío, que... Mira lo que estamos diciendo, ¿eh? que este soporte era bueno y tal. Pero bueno, aquí, lógicamente, justo debajo de la meo y no podía entrar. Y aquí ya se ha ido totalmente sin nosotros. Qué pena. Eh, hubiera sido una aparición muy bonita. Una aparición además mmm, bonita y. y jugosa. Porque desde la zona donde... Bueno, vamos a poner que hubiéramos entrado justo a en la rotura de este, esta zona de aquí. Uy, pues no se ve un carajo. Estamos hablando de un trade de 795 dólares. Bueno, de nuevo, no hemos escogido la operación, pero bueno, al menos la lectura ha sido buena. Esto es el consuelo de tontos, ¿no? He dejado escapar dos operaciones buenísimas e intento consolarme de alguna manera. Sobre todo, también en parte, nos no voy a engañar, para evitar el FOMO. El Fear of Missing Out, que es el miedo a perderme el trade. Es decir, el, como me he perdido este trade. La hora de pretender perseguir la operación y entrar a lo loco por, por el hecho de, de la operación que me he perdido. Y eso se, al final se traduce, se traduce en un stop loss de narices. Así que nada, hay que tomarse como filosofía. Y creo que, señores, señoras, señoritos, señoritas, eh, señorites, que ahora se ha puesto muy de moda decir el señorites, eh, lo vamos a dejar por hoy. Porque ya a la alargar aquí, lo único que voy a hacer va a ser aburriros. Yo creo que ya a la hora que es, no voy a hacer nada más. Y muchas gracias por eh, estar en el streaming, por favor, si no estáis suscritos al canal de YouTube, suscribiros, si eh, no, estáis, no, no me hacéis, no habéis hecho follow al canal, por favor, hacer follow al canal de Twitch, que no cuesta nada y nos ayuda muchísimo y sobre todo nos vemos mañana a la misma hora para más y mejor. Un saludo muy fuerte y que tengáis muy buen día de trading. Hasta luego compañeros, un saludo.